Hola gente de la comunidad, sean bienvenidos al canal y les invito a suscribirse. Al encender su computadora de cualquier marca les aparece este mensaje de error y no les carga o no inicia Windows. Bueno, esto es muy fácil de resolver. Aquí son tres posibles soluciones. La primera de ellas, el sistema operativo está dañado. La segunda, el disco duro está dañado. O bien, la BIOS está, ahora sí que está modificado algún parámetro dentro de la BIOS. Lo que vamos a hacer primero, ojalá y funcione, vamos a presionar la tecla F10 para entrar a la BIOS. Yo lo voy a hacer en una computadora marca HP. Presionamos la tecla F10 para ir a la BIOS. Esta es la BIOS de esta computadora. Aquí vamos a desplazarnos hacia la derecha con la tecla de la derecha y vamos a ir a la pestaña que se llama System Configuration. Ahí está seleccionada. Una vez estando aquí, vamos a bajar hacia abajo a la opción que se llama Boot Options y le damos un Enter. Estando aquí, vamos a ir a la opción que se llama Legacy Support. Ahí está seleccionada Legacy Support. Y aquí me dice que está en Disable. Vamos a darle un Enter. Y vamos a activar dicha opción en Enable y le damos un Enter. Aquí nos aparece este mensaje, vamos hacia la izquierda a la palabra Yes y le damos un Enter. Listo, hecho esto, vamos a presionar la tecla F10 del teclado para guardar los cambios y salir de aquí y le damos un Enter. Vamos a esperar a ver si se corrigió el problema. Aquí le damos un Enter. Aquí le damos un Enter. Pero aquí, como hicimos unos cambios, tenemos que presionar la ahora sí que 47 más 83. 47 más 83. Y le damos un Enter. Aquí cada quien les puede variar este código. Le damos Enter. Y le damos un Enter. Y como ven, ya Windows ya arranca. Bueno, gente, si les puede utilizar mi video tutorial, no olviden suscribirse a mi canal. Saludos a todos y nos vemos hasta el próximo video.